qu'il se n'est toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres, sans maquillage, sans reine soleil, qui pot chalet, qui con travaille, qui con aimer, qui con souffrir, ces femmes la guerre, femmes d'Haïti. Si wap chache en femme pour marier, wap gen problème pour décider. C'est que même côté mangera, femme pour ses coups d'yon d'yon. Les vacances privées dans toute la rue, autopresse ou province, c'est belle parade, c'est belle histoire. Bienvenidos a todos a nuestra embajada para la celebración de este evento. Esta cuarta edición de reconocimiento a una protagonista muy especial, la mujer haitiana del año. Nos sentimos muy orgullosos de su presencia aquí para celebrar este acontecimiento que empieza a ser una tradición a nuestra embajada. Feliz Día de la Mujer a todos, muchas gracias. Joyeuse Journée Internationale des Droits Femmes à toutes les femmes du monde entier. Que votre journée soit remplie de force, de soutien et de solidarité. Vous êtes les piliers de la société. Y vuestra contribución es inestimable. Gracias. To everyone that speaks Spanish, English and French, Happy International Women's Day. Bonjour international, droit à respect familial. Especialmente femmes en Haïti, nous souhaitons le courage dans le moment ça. Para en profiter, dis-nous. Nous pas là seulement pour complimenter nous, mais nous besoin de respect. Merci. Feliz día. Buenas tardes a todos y al igual que mi colega, permítanme darles la bienvenida a este acto que está dando un salto más en la agenda cultural de la embajada por ser ya su cuarta edición. Quiero por supuesto hablar del Día Internacional de la Mujer, donde el equipo de la misión busca no solo honrar a las abuelas, madres, esposas e hijas, sino también incentivar la labor de la mujer dentro de todas las esferas vitales del mundo. Aprovecho para agradecer la presencia de cada uno de vosotros, embajadores, miembros del cuerpo diplomático, diferentes autoridades de instituciones públicas y privadas, compatriotas, amigos de Haití, miembros de la prensa, etcétera, que para nosotros es una muestra de vuestro cariño y apoyo hacia el pueblo haitiano. No quiero alargarme más, por lo que tengo el honor de darle la palabra al jefe de misión, el embajador Guy Lamothe, para su alocución. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todas y a todos, pero después de tantas palabras, ¿qué tengo que decir? Miembros del cuerpo diplomático, las mujeres diplomáticas, invitados, invitadas, buenas tardes. Mis colegas y yo, a través de mi persona, hemos querido mantener una tradición. El consejero Valterius lo ha dicho antes, de honrar a las mujeres de excelencia. Durante el encuentro de hoy, tendrán la oportunidad de descubrirlas, de conversar con ellas, de valorar su contribución a la sociedad haitiana y española. En efecto, Haití, mi país, nación impregnada de cultura y de tradición, siempre ha venerado a las mujeres. Sabemos muy bien que durante mucho tiempo las mujeres fueron tratadas de otra manera. Las mujeres, de manera particular, ahora mismo en Haití, están recibiendo a todo tipo de abusos de parte de bandas
armadas. Tenemos que rezar para que Haití pueda salir de ese caos. Y quisiera dar las gracias después de la promesa de las autoridades españolas que han prometido de ayudar a Haití en esa lucha en contra de la inseguridad y de esas bandas. Gracias al Reino de España y a su gobierno. Aujourd'hui, 8 mars, en Espagne, la mission diplomatique haïtienne veut rompre avec certains clichés dont la mémoire a du mal à se défaire. Rétablissement d'une évidence, celle de démontrer la nécessité de regarder autrement en rendant hommage aux femmes et aux femmes qui se distinguent. Après un médecin, je pense qu'elle est là, une chanteuse, elle est également présente, une sculpteur, il a été décidé de s'orienter vers d'autres activités. Nous avons certes maintenu les Haïtiennes, comme on dit en espagnol, pour la CEPA, mais en étendant cette fois-ci nos hommages aux Haïtiano-Espagnols. C'est pour la deuxième fois qu'on le fait ici. Car elles aussi, elles s'engagent dans un face-à-face égalitaire, coopératif, solidaire avec les autres, et ce, en faisant chaque jour de leur vie quelque chose d'utile et d'agréable, en ajoutant leur pierre à la construction d'un édifice collectif. La ténacité, la sérénité, l'endurance et surtout la capacité à ne jamais faire allégeance au dictat et surtout résister ont toujours été el hilo conductor del pensamiento y de elegancia, pero avec élégance. Étant donné que l'élégance féminine a été toujours de rigueur, est encore de rigueur et doit être de rigueur, nous, hommes, soyons toujours élégants. Par ailleurs, contamos hoy con dos, digamos, haitianas. Contamos primero con Adela Pierre-Louis, haitiana afincada en España desde 1979, educadora, ama de casa, enfermera que recientemente ha afrontado el COVID-19 con determinación y una preocupación constante para atender a sus pacientes. A ello se suma su permanente y duradera cercanía a sus compatriotas haitianas y también a los españoles. Invito a Adela a mi lado. Béjar Armand. Ella es la haitiana nacida en España. Tan abierta de mente ha sido a la cultura haitiana. La aventura y el azar la ayudaron a descubrir y a abrazar Haití, su cultura, su gente y el haitiano también. Ella también eligió formar una pareja global casándose con un haitiano. También Ana descubrió el efecto terapéutico de la escritura publicando una novela de éxito que algunas y algunos de ustedes pronto podrán descubrir. Bloody Sunset, atardecer sangriento, sobre una isla del Caribe que no es que Haití, pero sin nombrarla en el libro. De Puerto Príncipe a Soto Grande, Ana lleva a Haití consigo y no puede olvidarlo. Cuando hay Haití en una casa, es imposible de olvidar a Haití.
siempre en los corazones, en el cuerpo y todo. Y la embajada de Haití y la asociación de ANA, que se llama Ethno Art Marbella, promueven actualmente la pintura haitiana moderna, invitando a Philippe Dodar a exponer en el Rastro de Marbella en octubre 23. Invito a ANA a que me acompañe. Y ahora, en presencia de las premiadas, de las anteriores premiadas, doctor Alexandre, y de la escultura Mireille Fondrin, las tres aquí presentes, y en presencia de nuestros invitados, invitadas, que han hecho todo para realizar ese encuentro, entrego a cada una de vosotras la placa de honor y mérito en nombre de Haití. Honor y mérito a Ana Teresa Béjar de Armand por su engagement a difundir el arte haitien en España. Madrid, 8 de marzo 2024. Honor y mérito a Adela Pierre-Louis por su engagement a promover las iniciativas de la comunidad haitienne en España. 8 de marzo, Madrid, 2024. Ahora, quiero pedir a Adela y a Ana, si usted quiere decir algo al público. Señor embajador, autoridades y personal diplomático, señoras y señores, en primer lugar, es un honor como haitiana. Me llena de orgullo y alegría que la embajada de mi país en España me haya seleccionado para un reconocimiento en un día tan especial para todas las mujeres. En segundo lugar, es un honor como mujer trabajadora. Hoy día, para celebrar y reconocer la valiosa aportación que todas las mujeres hacemos a la sociedad. Muchas gracias a la embajada de Haití en España y al reconocimiento que hoy me hace a mí y a todas las mujeres. Quería dar gracias también a nuestra queridísima voz y al doctor Louis Ayacentino. Gracias. Señores embajadores, queridos familiares y amigos, señores y señores, gracias a todos por estar aquí. Algunos han recorrido kilómetros. Dicen que el arte es ver con el corazón. Haití es un país que se mira con el corazón y a través de los ojos de sus artistas. La intensa creatividad de los haitianos se manifiesta en todos los ámbitos. La búsqueda de la belleza y estética se expresa de forma espontánea y prolífica. En Haití, el arte está en todas partes. La necesidad de pintar la vida de colores, ensoñaciones, fantasía o proyecciones hacia el futuro forma parte de la vida cotidiana, al igual que la nostalgia por un pasado heroico y glorioso. En aquel entonces no podía imaginar que esta isla y sus habitantes me acompañarían el resto de mi vida. Si estoy aquí ante ustedes, es la parte más difícil, es gracias al hombre cuya ausencia se hace sentir aún más, un anciano de gran corazón con el que tuve la suerte de compartir su vida, su pasión por la historia y por su tierra. De su mano descubrí la cultura de su país. Por supuesto, no puedo evitar pronunciar unas palabras sobre la difícil y dolorosa situación de Haití. Los artistas que acabo de mencionar están sufriendo al igual que el resto del país. No solo el pueblo de Noailles, donde viven y trabajan los artesanos a los que me refiero. Todos están siendo víctimas colaterales de la guerra entre las bandas que luchan por el control del territorio. Sin embargo, esos artistas siguen creando contra viento y marea,
al igual que el resto de la población, y necesitan visibilidad y nuestro apoyo. El arte haitiano es la imagen de un país que por necesidad vital quiere creer en su futuro. Con el tiempo he comprendido que cada nación posee sus propios recursos para resolver sus problemas y según sus prioridades. Al fin y al cabo, lo que más importa es que la unión haga la fuerza. La noche más oscura es justo antes del amanecer, antes de que despunte el alba, y debemos prepararnos. Un honor para mí es recibir este reconocimiento. Ser mujer emprendedora es un privilegio. Me comprometo a seguir defendiendo y promocionando el arte haitiano en España y en otros lugares, buscando la excelencia para estar a la altura de esta misión. No olvidemos nunca, la humanidad está hecha de pasiones, porque la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor son cosas que nos mantienen vivos. Muchas gracias. Brindemos para las mujeres. Femme sous la terre qui voyant passer ça à la femme yo belle.